El día de hoy se cumplen 3 años exactamente de que inició la pandemia en México, con el primer caso detectado en nuestro país. Y de allá para acá han ocurrido una serie de sucesos que han posicionado a México como uno de los mejores lugares donde se controla la pandemia, a pesar de lo que se pueda decir sobre el manejo que realizó el equipo encabezado por el doctor Alcocer y el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell. Su estrategia, si bien en su momento fue severamente criticada, hoy toma bastante relevancia debido a que somos uno de los pocos países que ya tiene un país prácticamente en la normalidad, donde reportes de la UNAM tienen que más del 80% de la población por lo menos se ha contagiado y las secuelas de esta pandemia en este momento están prácticamente controladas. Es así que, a pesar de toda esta mediatización que se generó en el contexto, generó un ataque desmedido contra el grupo encabezado por Gatell, pero que hoy vemos tiene buenos resultados con una vacunación extraordinaria y que además catapultó al sistema de salud para tener una nueva dinámica que fue evidente necesitábamos después de esta pandemia tan severa con la que transitamos. Así como lo dieron a conocer hoy el director del Instituto Mexicano del Seguro Social, el maestro Zoe Robledo y el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, tenemos una nueva dinámica que justamente tiene que ver con adquisiciones claras, transparentes de vacunas, una nueva forma de entender a la salud pública y sobre todo tener a los especialistas que nos apoyan justamente para tener una salud digna y con bienestar. Así que a pesar de lo que digan los adversarios al gobierno de la Cuarta Transformación, hoy existe un sistema de salud que es distinto y que si sigue así, tendremos el estado de bienestar parecido al de Dinamarca para enfrentar la pandemia que siga.